Estamos en Gibraltar, en la Sapo Van Gallery, donde hoy, a partir de hoy, expone la artista manilveña María José Gil con su exposición bajo el nombre de Universo Femenino. En primer lugar, me imagino que estás muy emocionada, mucha gente que ha venido de Manilva y de otros lugares a verte. Estoy muy, muy emocionada y extremadamente agradecida porque he hecho un llamamiento y ha venido a acompañarme muchísima, muchísima gente. Así que, sobre todo eso, muy agradecida. Bueno, háblanos un poquito de esta oportunidad, primero de tu exposición y luego de la oportunidad que se presenta, porque el público dentro de Gibraltar es muy, muy diferente al público en el que tú has expuesto en España. Claro, yo esa parte que mencionas es algo totalmente nuevo para mí. No había expuesto nunca aquí, en Gibraltar. Tengo que agradecer muchísimo a la galería, a los dueños de la galería, a los organizadores, Albert, mi amigo Pedro, que también, Pedro Terol, que ha hecho esto posible. Estoy compartiendo la galería con otra artista, no estoy sola, pero es además una artista también muy, muy reconocida internacionalmente. Ella se dedica al arte digital. Y bueno, la parte que me toca, pues el montaje me parece que ha quedado bastante bien. Estoy muy, muy, muy contenta de cómo ha terminado siendo. Y bueno, aparte del contenido que lo pongo yo, el continente me parece un espectáculo. Lo habréis visto, lo podréis ver. El edificio es una auténtica maravilla y la adaptación que han hecho Sapo Bank. Me parece que es inmejorable. María José, ¿hasta cuándo se podrá visitar esta galería? Hasta final de mes, va a estar todo este mes de abril. Además, todo el que venga aquí y tenga interés en comprar algún cuadro, me imagino que podrá hacerlo, ¿no? Sí, claro, todo será online, a través de WiseArt. Y sí, no hay otra forma de hacerlo, es online. Bueno, la realidad es que vas avanzando. Sí, a través de internet. La realidad es que vas avanzando, que te hemos visto exponer en Estepona, en alguna galería, que quizás no te has prodigado más de lo que realmente deberías, porque vales mucho como artista, y ojalá aquí en Gibraltar pues tengas ese reconocimiento que aún no te ha llegado en España. Pues mira, quizás es verdad, no puedo culpar a nadie más que a mí, pero también últimamente he estado con el tema de los murales, que es algo que me fascina y a lo que hay que dedicar muchísimo tiempo, y la parte pictórica más íntima, pues quizás la he tenido un poco más abandonada. De todas formas, bueno, un poco más abandonada, pero nunca he dejado de hacerlo. Me fascina, es el mundo en el que me siento cómoda, feliz, me puedo pasar horas y horas y horas con pinceles en la mano y creando. Así que sí, espero, creo que además las conversaciones que estamos teniendo aquí, ha venido gente muy dedicada a este mundo del arte y sí, parece que sí, ojalá. Seguro que te va a abrir muchas puertas, estamos seguros, porque tu obra lo vale. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de tu obra, porque tenemos algunos cuadros que a ti te recuerdan mucho a otros tiempos, a tu familia. Vemos un cuadro que está inspirado en tu sobrina, este universo femenino que tanto te gusta. Sí, ya lo he comentado en varias ocasiones, pero es el medio en el que quizá mejor me muevo, ¿no? El mundo de la mujer me gusta especialmente, me gusta cómo somos, todas. Es verdad, somos muy, muy particulares, muy ricas y aquí en la muestra pues podéis ver algo de esto que os estoy comentando. Hay rostros, figuras, mujeres antiguas, mujeres actuales, tenemos un poco de todo. Hay personajes míticos, más simbólicos, pero también muy, muy reales, también otros muy reales. Así que sí, todo gira en torno a la mujer porque nos lo merecemos, supongo. María José, en todos estos años, ¿tú cuántas obras habrás hecho? Uy, yo no tengo cálculo, pero entre 50 y 100, más, porque si tengo en cuenta la parte de ilustración,
mucho, muchas más. Porque has ilustrado las cartas incluso de restaurantes. He sido ilustradora de cartas de restaurantes, he sido diseñadora de la estética de restaurantes y también que lo sabéis, he ilustrado algunas obras literarias también. De Paco Gilmora, en este caso, me imagino. Exacto, de Paco Gilmora. Y por otra parte, es verdad que sigues adelante, que no paras de pintar, pero es cierto que los murales últimamente te han reportado mucho orgullo, los que tienes en nuestra localidad. Sí, porque tienen esa parte especial de sacar el arte a la calle. Y esa parte de sacar el arte a la calle, que la gente lo disfrute, que no tenga que ir obligatoriamente a una pinacoteca, a un museo, a una exposición itinerante o no. ¿Es arte efímero? Sí, pero va a perdurar unos años y está a la vista de todos, de niños, de mayores, de gente que le gusta el arte, de gente que no sabe nada de arte y, en fin, creo que es un campo que me gusta especialmente. Todos son conocidos, pero es verdad que el de Mediterránea, el que tenemos en la Plaza del Cali, quizá es uno de los que más se ha hablado, ¿no? Sí, está muy, muy visible y creo que es bastante llamativo, espectacular. Y luego tenemos acompañándolo al mar, así que sí. Solo una cosa más antes de terminar, queremos comunicarle a la gente cuándo puede venir, qué horario, en qué horario pueden visitar, qué días pueden visitar esta galería para ver tu obra. Bueno, en principio, salvo algún fin de semana, en principio el horario es de lunes a viernes y desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, pues decir a todo el mundo que no deje de venir porque además de que la exposición es buenísima, el sitio merece la pena la visita. Bueno, muchísimas gracias y sí, yo espero que vengáis y que lo veáis, claro. Gran parte del equipo de gobierno está hoy apoyando al artista que expone en esta Sapobank Gallery en Gibraltar. Entre ellos, por supuesto, no podía ser de otra manera, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Manilva, Fina Gómez. Hola, Ana, buenas tardes. Pues, cómo no, íbamos a venir a apoyar a María José Gil, aparte de amiga de toda la vida. Es una grandísima artista que estamos encantados de apoyarla siempre y todo el mundo conoce su arte, todo el mundo sabemos apreciar las maravillas que hace. Ya no tanto solo como artista en la pintura, también he de reconocer que María José destaca en muchos ámbitos del arte. Y nada, esta visita era imprescindible, o sea, no podíamos faltar, porque la verdad es que se lo merece y encantada de que salga fuera de nuestras tierras, sobre todo en esta colonia inglesa como es Gibraltar y nada, muy orgullosa de ella y de que sea manilveña y aquí estamos para apoyarla. La verdad es que nos ha sorprendido muchísimo lo bonito que es la galería. Pues sí, a mí lo que más me ha llamado la atención es esto que tenemos aquí, que parecía cristal y es agua. Entonces, es un diseño, la verdad, que es como el castillo nuestro de la duquesa, con piedra, con roca, pero a la vez moderno. Y ese contraste de moderno con algo histórico, la verdad es que queda muy bonito, muy,
muy, muy acogedor, muy a la vez moderno, es que no sé explicarlo, pero muy bonito, así que sí. Bueno, la verdad es que María José aquí se juega mucho porque se abre a otro tipo de público que no había tenido hasta ahora y es bastante importante para ella como artista. Hombre, claro que sí. Ella, yo he tenido la suerte de estar en otras exposiciones de pintura en otro sitio, pero era aquí, cercana, ¿no?, en la provincia de Málaga. Y que salir afuera y más en Gibraltar, pues abre un campo a que otros artistas y otra gente puedan admirar su arte y ver sus obras. Entonces, pues nada, todo es muy positivo para ella, para Manilva y para todo. Dentro y fuera de la frontera, sin duda, hay grandes artistas. Y Jean Paul se encarga de hacer esa fusión entre artistas de un sitio y otro. Trae artistas españoles a Gibraltar, a su galería, y también trae pues artistas de otros lugares a galerías españolas. Vamos a hablar un poquito con él y vamos a ver cómo está el mundo del arte en estos momentos. Jean Paul, muchas gracias por acompañarnos. Hola, encantado, muchas gracias. Bueno, tienes una galería de arte aquí en Gibraltar, ¿no? Sí, Ace Art. No tenemos un local en sí, pero vamos haciendo promociones y exposiciones en varios locales por Gibraltar y por afuera. Háblanos de algunos locales. Pues aquí mismo en la galería Fine Arts, arriba aquí en Casemates, tenemos una exposición ahora mismo, Aires del Sur, que ahora lo comento por lo que hemos hablado. Hacemos en Gustavo Bacariza, en Maquito Shoal, aquí en Gibraltar también, en el Wine Shop también, en algunos restaurantes y hoteles en Gibraltar también hacemos exposiciones y eventos. Y que movemos mucho con catas de vino, arte y vamos promocionando a los artistas. ¿Y fuera de la frontera, fuera de Gibraltar también? Sí, vamos moviéndonos porque representamos artistas internacionales, tenemos tanto americanos que ingleses, que en Australia, en Madrid, en Cádiz, en Sevilla, aunque vamos representando varios artistas. ¿Y dónde exponéis en España? Ahora mismo estamos preparando, bueno, hemos hecho en Cádiz, en Sevilla y estamos preparando algo para Madrid. Okay. Muy bien, interesante. Vamos a hablar un poquito de Aires del Sur, que es lo que nos trae en estos momentos, que es la exposición que vamos a poder ver durante estas imágenes. Háblanos un poquito de ella. Pues sí, son artistas que llevamos siguiendo varios años, siguiendo la progresión. Nos lo introducieron hace 2 o 3 añitos a Cristian Castro, por ejemplo, de Chipiona, de Cádiz, que es hiperrealismo, muy detallado, es precioso, a veces no sabes si está viendo una foto o una obra de arte, así. Y con él hemos trabajado ya, él ha exposicionado en Cádiz, en Sevilla y ahora está muy cotizado por Andalucía. Trabajamos con Manuel Castillero, que es de Córdoba. Él está más bien basado en Madrid, pero originalmente de Córdoba, y él también está en un momento muy, muy dulce artístico. Hemos tenido ahora también a Fray Lumen, de Medina Sidonia, que está por aquí. Y curiosamente, en Londres, en una exposición de uno de mis artistas, conocí a un artista de Sevilla, que era arquitecto y ahora está basado en Inglaterra. Y también hemos expuesto sus obras aquí también hoy, aunque ha sido muy bonito. ¿Estamos en un momento explosivo dentro del arte? Sí, creo que después de la pandemia ha resultado esto. Muchos de los artistas cerrados en su estudio durante la pandemia han creado mucho trabajo. Las galerías estaban cerradas, muchas exposiciones que durante esos 2 años estaban previstas, se cancelaron y ahora 2024, 2025 están todas las galerías, vamos, todas alquiladas para poner a exponer lo que estaba supuesto haber exponido durante el tiempo de la pandemia. Esto es mera curiosidad. Tú que te mueves mucho con el arte, ¿te gusta pintar? Yo no pinto, yo soy coleccionista, llevo 20 años coleccionando y así es como empezó todo, porque a algunos de mis amigos artistas le hacían falta ayuda, soy empresario, aunque a mis amigos artísticos le hacían falta ayuda a mover y a promocionar. Y así es como entró y ya se ha convertido en un pequeño negocio o hobby. Porque ¿cuántos años llevas? 2 años solamente, empezamos en julio 2022 y ya está la 5ª exposición y ya representamos más de 20 artistas. Okay. ¿La pandemia te dio una razón para ello?
Sí, porque yo también me harté de comprar. Estaban los artistas creando y yo comprando. Y bien, sí, nos dio mucho tiempo en hablar con los artistas. Hasta todo el mundo encerrado en casa, pues pudimos hablar, planear, hacer ideas, ¿no? De cómo íbamos a seguir cuando acabe la pandemia. ¿Tienes una colección privada? Sí. Una que me gusta mucho. Casi todos los artistas que yo represento están en mi colección. Y de ahí es como salta la relación entre artista y representante, ¿no? Que es lo que soy. ¿Cómo encaras el futuro? Pues bien, yo creo que también hay que tener cuidado en no sobrepasarnos, que la gente también se puede darle muchas opciones, mucho cultural, y también podemos sofocar el mercado. Pero ahora mismo hay muchos artistas trabajando en proyectos nuevos, con las colaboraciones que estamos haciendo tanto en Libertad con España, con Inglaterra. Pues yo creo que van a haber más ocasiones de ver arte de mucha calidad. Gibraltar y Andalucía, esta zona del sur de Andalucía, tiene una especie de lazo de unión muy fuerte. Sí, somos vecinos, vamos, y aquí las culturas se traspasan, ¿no? Los fines de semana, los locales de Gibraltar nos vamos mucho también a Andalucía, disfrutamos de la cultura, de la música, la comida, el buen tiempo que tenemos. También vienen a trabajar muchos españoles a Gibraltar, que son amigos. Tú miras mis carteles de amigos, son de los dos lados. Lo mismo salgo en Andalucía que en Sevilla, que aquí, que donde podamos. Pues John, te deseamos muchísima suerte con este hobby, pero que se ha convertido en una oportunidad de negocio. Así que te deseamos mucha suerte y ojalá volvamos a hablar dentro de unos años y nos cuentes mucho más de lo que estás haciendo. Fantástico, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues el alcalde de la localidad, José Manuel Fernández, por supuesto, también está aquí apoyando hoy a esta gran artista manilveña como es María José Gil. Pues sí, María José Gil Lozano no solo es una manilveña, sino que es además una gran artista. Y evidentemente ni la propia concejala de Cultura, ni sus compañeros, ni el resto de compañeros del equipo de gobierno que estamos aquí presentes, pues podíamos faltar. Y mucho menos un alcalde que intentará estar siempre apoyando no solo a la cultura y al arte, sino a cualquier manilveño que en cualquiera de sus facetas pues realice y lleve el nombre de Manilva cualquier actividad. Esto le abre, como hemos hablado con Fina Gómez, pues las puertas a otro mundo, a María José Gil. Hemos visto también como el alcalde hablaba con los responsables de la galería, también es una forma de contactos para nuestro municipio. Efectivamente, Manilva no tiene límites. Yo defenderé siempre que los límites de Manilva no existen. Debemos de salir de nuestro término municipal y recorrer otros espacios y otros lugares. Gibraltar, ¿por qué no? Es uno de ellos. Hemos estado visitando con los responsables de esta galería sus instalaciones y de verdad que es sorprendente. Debería de pasarse mucha gente y los invito. Y agradecer, por supuesto, a su director, pues que nos haya explicado no solo lo que realiza aquí en su parte y en su vertiente empresarial y económica, sino ese apoyo a la cultura y al arte que nosotros desde Manilva también le agradecemos. Bueno, la verdad es que yo creo que es para estar orgullosos todos los manilveños e invitarlos a todos porque esta galería estará abierta hasta final de mes. Efectivamente, María José Gil Lozano, nuestra vecina, expone aquí y hay que agradecer que Gibraltar y una empresa como en la que en este momento nos encontramos, pues apoye la cultura de este modo. Efectivamente, no debería quedarse ningún manilveño, tampoco ningún vecino, ningún residente de Manilva, que sin pasar por esta galería, insisto, a ver las obras de nuestra vecina, pero fundamentalmente también a conocer un espacio como este que rebosa cultura y arte en sí mismo. Gracias. Gracias a vosotros también por vuestro trabajo.
en nuestra visita a esta exposición en la Sapoban Gallery, la exposición de María José Gil, nos hemos encontrado con otro gran artista, con Nathaniel Conroy. Hemos tenido la oportunidad de hablar con él y queremos conocer pues, un poquito su obra. Es un artista reconocido a nivel internacional y tenemos la oportunidad de entrevistarlo. Por supuesto, no podía ser de otra manera. Nathaniel, muchas gracias por atendernos. Un placer estar aquí y con ustedes. Bueno, la verdad es que tú, a lo largo de tu vida artística, has hecho muchísimo. Bueno, sí, yo siempre he estado metido en el arte, estudié arte. Me fui a Inglaterra, a Londres, para estudiar arte, pero es cuando allí siempre me gustaba mucho el baile, he bailado desde pequeño, y me fui a estudiar una academia de contemporáneo, y ya de ahí entonces empezó mi carrera de baile y luego ya más tarde de la música. Y has hecho dentro de la música un poquito de todo y has recorrido prácticamente todo el mundo. Sí, empecé, una vez que ya terminé los estudios, pues ya empecé a trabajar con muchas compañías contemporáneas y luego coreografía, que ha sido lo mío, hacía coreografía para gente como los Spice Girls, como Wyclef Jean y muchos artistas famosos, pero lo mío era más el contemporáneo, con que seguí con el contemporáneo hasta que me encontré con una compañía que se llama Stomp. Y Stomp es una compañía que me llenó mucho porque siempre me gusta mucho la música y ellos son muy artísticos, que te hacen música con cualquier objeto cotidiano y cosas así. Y entonces empecé mi trabajo con ellos en el año 2000 y ya me pegué con ellos como cercamente, me parece que como 15 años, trabajando como artista y luego como coreógrafo para ellos. Luego llega un momento en tu vida en que te replanteas que tienes que parar un poco porque quieres formar una familia. La verdad que sí, pues mira, el 2012, en la Olimpiada de Londres, fue cuando me decidí ya de retirarme lo que es de la gira, porque claro, la vida mía era continuamente viajando y viviendo en hoteles, que estaba muy bien, pero llega un punto que te cansa y te necesita algo nuevo. Entonces me vine a Gibraltar, que es donde nací yo, y de aquí ya para tener mi familia, que tengo ahora dos pequeñitos, y muy contento, sigo con mi trabajo, pero claro, ya no tanto como antes de estar de gira para allá y para acá, pero siempre apoyando el arte. Vale, ¿y qué te planteas de cara al futuro? Imagínate, una vez que tus niños sean un poquito más grandes y ya pueda permitirte viajar un poco más. Bueno, ya he viajado bastante, con que ya, claro, busco otras cosas en la vida. Todavía trabajo como coreógrafo, entonces lo que hago mucho es que me voy a trabajar en Bélgica o diferentes sitios para hacer ahora más trabajo contemporáneo. Pero lo que hago mucho ahora es más el trabajo que yo quiera, el trabajo que a mí me gusta y cuando yo esté preparado. Entonces, en cuestión de arte, pues hago mucho arte visual en galerías y para mí es muy importante de que la gente de Gibraltar y también el Andalucía estemos muy unidos y entonces lo que hago en mucho trabajo es hablar de la frontera, de hacer mucho trabajo de la frontera y de que seamos hermanos, ¿no? Y entonces hago muchas galerías en España y igual aquí, trayendo artistas de España aquí para hacer eso y eso es lo que me interesa más, eso y ser un buen padre. Es verdad que esa faceta es muy importante, lo de ser un buen padre, pero ¿no echas de menos un poquito el gusanillo ese de ser músico, viajar de un lado para otro? A muchos les pasa, ¿no? La verdad que siempre se echa de menos, ¿no? Como siempre antes te llamaban, mira, que te tiene que ir a Bélgica o te tiene que ir a Japón o a Francia, eso se echa de menos. Pero la verdad que también después del Brexit y todo es cuando te pone a pensar y a mí es importante de estar junto a mi familia. Y la verdad que por aquí es muy bonito porque a veces lo que no piensa la gente cuando está en el trabajo mío es también duro porque es muy bonito, a veces está por Rusia en invierno, es un frío y yo también como somos aquí andaluces igual, pues nos gusta la calor y la buena vida y la buena comida. Por eso es muy contento de estar aquí, porque sí, se echa de menos algunas cosillas, pero por otro lado estoy muy contento de estar por aquí. Pues Nathaniel, muchísimas gracias y ojalá que todo lo que quieras en este mundo se te cumpla después de ese gran éxito que has tenido a lo largo de tu carrera. Muchas gracias, muchas gracias. Thank you.
El edil Juan Carlos Morejón también ha venido hasta Gibraltar para apoyar a una persona a la que conoce muchísimo de toda la vida y sabe muy bien de su arte. Sí, por supuesto, yo creo que para mí es un verdadero placer como manilueño, como amigo y sobre todo como representante ahora mismo, ¿no? Es poder estar aquí disfrutando del arte, del talento, de una mujer excepcional de nuestro municipio, pues yo creo que no tiene ahora mismo ningún tipo de discusión, ¿no? Hay que estar aquí en Gibraltar y hay que estar apoyando a los manilueños donde estén, sobre todo si gracias a ellos se pone también el nombre de Manilva en valor, en este caso pues en el valor del talento y del arte, como venía contando hace unos instantes. Bueno, hemos hablado de verdad con ella, con María José, de que esto le abre una puerta enorme a otro tipo de público, al público británico, que aquí es verdad que en Gibraltar confluyen pues muchas personas de distintos ámbitos y que tienen mucho que ver con el arte. Totalmente de acuerdo. Yo creo que cada escaparate es importante y si además con eso se puede llegar a otro tipo de público distinto, aquí en Gibraltar, bueno, pues conocido también, ¿no? Que el nivel económico que hay es muy positivo y yo creo que, bueno, que el arte, la mejor manera de ponerlo en valor es ese, ¿no? Es poniéndolo en un sitio donde en este caso hay bastante economía y que, bueno, que la gente lo ponga en valor y pueda vender aquí, en este caso, los cuadros que se ponen aquí, que son espectaculares y maravillosos, ¿no? Nosotros tenemos la gran suerte de tenerla allí y de tener además ese talento expuesto en nuestras calles, o sea que más contentos no podemos estar y más satisfechos. Y yo creo que más emocionado incluso por ella, ¿no? Por verle crecer y por verle que poco a poco pues sigue dando pasos importantes dentro de este difícil mundo. En una galería impresionante, porque es preciosa, todo hay que decirlo, se expone este universo femenino en el que podemos encontrar cuadros de mujeres. Yo diría que el que más me ha gustado, mira, coincido, hemos estado hablando ahí un ratillo con varios manilveños que se han dado cita hoy aquí, amigos y familia también, en este caso de su autora, y yo coincido que hay por ahí una mujer en una bicicleta en Ámsterdam que es una maravilla, te transporta completamente y yo creo que me quedo con esa, ¿no? De todas, son todas muy buenas, pero si tuviera que elegir una, si me vas a preguntar por eso, yo ya me anticipo y te digo que me gusta muchísimo esa. Bueno, pues la verdad es que hablábamos de la galería que habéis estado conociendo junto a su director y la verdad es que nos llama mucho la atención porque hay mucha gente que piensa que lo que tenemos a ambos lados, donde están expuestos los cuadros, es cristal y es agua. Bueno, además, como viene en inglés, caution, ¿no? En inglés manirueño mío. No, es verdad, es verdad. Yo, de hecho, cuando he entrado me he puesto las gafas de la vista porque no me fiaba. Porque, claro, yo creo que todos hemos visto algún que otro vídeo por internet de alguien que sin querer cae en una piscina pensando que es un suelo brillante, ¿no? Y es verdad que te da la sensación, pero me quedo con lo que tú decías, ¿no? Que es un ambiente espectacular, una piedra así sin lucir, donde encuentras en el suelo muy bonito, con estas pequeñas fuentes o iluminadas, ¿no? De agua, que yo creo que el aspecto y el ambiente especial, como es la autora y como es la obra que hoy se expone aquí. Y nos ha llamado mucho la atención también el ambiente que se ha creado para el momento, ¿no? Es verdad que vimos una música que está en un tono bajito, que hay muchos artistas que han acompañado también de Gibraltar. Hemos tenido la oportunidad de hablar con dos artistas de Gibraltar que también apoyan a María José. Y la verdad es que son oportunidades que se dan muy pocas veces y que hay que aprovecharlas, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo creo que está en el sitio, en el momento, que debe de seguir y que nosotros, lógicamente, pues debemos de estar cerquita de ella para apoyarla y ayudarla en lo que necesite. Yo destacaría también de ella como artista. Yo, bueno, pues a nivel artístico, a nivel de pinturas y tal, no soy un experto ni puedo hablar ni criticar una obra porque, bueno, no he estudiado arte ni tengo los conocimientos apropiados y no me atrevería nunca. Pero desde el máximo respeto, yo creo que ella tiene una manera de plasmar la pintura que sin tener unos conocimientos previos sobre ella, tú eres capaz de valorarla, te gusta, y yo eso sí lo destaco de un artista, ¿no? Hay otros artistas que tú vas a ver su exposición y te quedas un poco ahí pensando, como diciendo, bueno, de verdad me encantaría entender más, pero claro, no soy capaz, ¿no? De valorar y poner en valor, sí, es muy bonito tal, pero no soy capaz, ¿no? Y yo a ella sí que le veo que proyecta en este caso de otra manera, más, bueno, pues que nos abre un poquito más la mente a los demás, sinceramente. Es verdad que el arte es muy subjetivo, todo lo hemos visto, pero sí que es cierto que ella sabe transmitir, ¿no?
Exacto, a eso me refería, ¿no? Que no hace falta entender mucho para venir y disfrutar de las obras que ella presenta, ¿no? Y por supuesto que transmite perfectamente lo que ella quiere. Ahora, además, en el mundo del tatuaje, que también le hemos visto allí esa faceta en el municipio a través de su sobrina, creo que es, y también lo expone en alguno de sus cuadros, ¿no? O sea que yo creo que maravilloso y bueno, disfrutando muchísimo de esta obra también. Juan Carlos Merejón, muchísimas gracias. Nada, a ustedes, como siempre.